Para este año, los productores de mango ya tienen compradores. Incluso se acercó un empresario interesado en comprar la pulpa de la fruta, aseguró la alcaldesa de Actopan, María Esther López Callejas. Que hay buenas noticias para nuestros productores y esperamos que este año no necesiten salir a la venta porque los compradores están llegando. La alcaldesa destacó que a pesar de que los productores están cambiando de cultivo por la malanga, aún se tienen 3.200 hectáreas sembradas del fruto, por lo que se ha pedido el apoyo de CedeSol para no permitir más cambios de cultivo. Ya no soportaríamos más siembra de malanga, y eso también estamos concientizando a los productores de que no, ya no soportaríamos más porque es mucha el agua que consume la siembra de malanga. Entonces, por hoy les digo que no pueden derribar un solo árbol, no pueden talar un árbol. Para vigilar la tala de árboles, se crearon comités de medio ambiente que le dan seguimiento. Por cada árbol deben sembrar 20 y cuidarlos. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias.